Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué te parece este ofrecimiento de Mónica Oltra para acoger menores en la comunidad? Pues me parece interesante, vamos a calificarlo de interesante, sobre todo porque el otro día, sin que nadie dijera nada, Mónica Oltra se ofreció a acoger a los que hiciera falta, como bien dijo ella. Dijo que éramos una tierra de acogida. Qué casualidad que además hizo estas declaraciones el mismo día que venía prácticamente la plana del gobierno, pero sobre todo venía la ministra de Podemos, Yolanda Díaz. Aquí en la Comunidad Valenciana hizo unas declaraciones parecidas. Aquí Yolanda Díaz acudió al Ayuntamiento de Valencia también, como no, gobernado por Compromís, por este partido radical y catalanista de extrema izquierda, y ya dijo que el no acogerlos era una cuestión de derechos humanos y que habría que plantearlo. Con lo cual, esto primero ya lo planteó una crítica directa al gobierno de Pedro Sánchez, incluso dijo que no iba a permitir las devoluciones en calientes, una ministra de Trabajo. Y a ello se sumó, como no, una persona que parece que está buscando un nuevo sitio, como es Mónica Oltra, que cada día se está más cuestionada dentro del Consejo, y directamente dijo esto, que no establecería límites para el acogimiento de estos menores y que Valencia era una tierra de acogida. Cabe destacar que hoy, después del Consejo, se ha reiterado, incluso ha sido un poquito más, ha elevado el tono de sus palabras, diciendo que no es evangélico ni es cristiano el no acoger a estos menores pobrecitos que están en una situación de desamparo. Y que, a pesar de que ya se ha dicho más o menos la cifra, que en principio serían ya 13 menores los que vendrían a ser acogidos en la Comunidad Valenciana, de estos provenientes de Ceuta, que ella no pone ningún cupo y que haremos o protegeremos, como bien ha dicho ella, a todos los que hagan falta. A esto el presidente de la Generalitat, desde la Feria del Turismo en Madrid, ha tenido que salir al paso las declaraciones de su vicepresidenta, que parece desconocida, viendo el buen rollo, entre comillas, que hay en este Consejo, y realmente ha dicho que sí, que bueno, asume las palabras de Mónica Oltra y a que habrá que verlos dónde se les puede integrar. Bueno, pues no les será difícil encontrar sitio, porque Oltra no ha sido la única. La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ha ofrecido su municipio para ayudar a Mónica Oltra a ubicarlos donde considere. Es gracioso que me lo nombres, la alcaldesa de Paiporta también de Compromís, qué casualidad. Son los mismos alcaldes, el de Valencia dijo delante de la ministra que sí, tranquilo, que somos tierra de acogida y tal. No sé si acordaremos la primera crisis humanitaria que hubo en tierras, en este caso, bueno, fue en el mar Mediterráneo, con este barco que vino directamente hace unos años a Valencia, que se les acogió. Qué casualidad que se acogió cerca de 300 personas, 300 inmigrantes que venía, se hicieron la foto, la alcaldesa de Paiporta volvió a salir. El Aquarius se denominaba, perdón que no lo había dicho. Y son los mismos que dijeron entonces que los acogían. Qué casualidad que además en Paiporta se utilizó un pequeño hotel que hay en las afueras para acogerlos, para ponerlos ahí. Estuvieron 6 meses y después de 6 meses las mismas personas les dijeron que estaban un poquito hasta las narices porque no se regularizaba su situación. Muchos de ellos en los temas administrativos no cuajaban. Y al final la mayoría de ellos acabaron en la calle, viviendo en la calle, con lo cual este acogimiento vuelve a perpetrar la Generalitat Valenciana y sobre todo Compromís y su facción más radical que representa Mónica Oltra. Y estamos viendo que una cosa es lo que dicen y otra cosa muy distinta es lo que hacen. Lo hacen de cara a la fotografía, pero luego vemos que al cabo de los meses, estos serán menores, no podrán estar en la calle, pero todas las personas que hemos acogido al final han acabado en la calle. Es decir, Vicente, que tal como tú lo ves, estos ofrecimientos humanitarios que están surgiendo es más que nada una maniobra política de algunos dirigentes de Compromís por quedar bien con los podemitas en el gobierno. Sí, yo creo que yo no soy muy amigo de las teorías estas conspiranoicas, vamos a llamarlo así, pero hay que recordar que el Consejo y sobre todo los dos partidos que lo sustentan, en este caso la Generalitat está gobernada por el socialista Ximo Puig con el apoyo de Compromís y Podemos, pero muchos ayuntamientos están gobernados al revés, de Compromís con el apoyo del Partido Socialista. Estamos viendo esta crisis política, después sobre todo de lo que pasó en Madrid, cómo se está agudizando entre los socios de gobierno. Hoy mismo en el Ayuntamiento de Valencia, esta semana ha sido muy, muy complicada para los dos socios de gobierno, que cada vez más se están acusando mutuamente.
o incluso nos llegaban notas de prensa a la redacción que hemos publicado del ayuntamiento para que veáis hasta qué nivel se está llegando esta confrontación directa entre los socios. Y esto es una consecuencia directa, unas más. Hoy nos ha llegado en el tema, por ejemplo, del monolito del 15M, que ha sido completamente polémico. Ya el PSOE le dijo al alcalde de Valencia de Compromís que era completamente una decisión unipersonal. Y Compromís ahora lo que está haciendo es vengarse un poco del PSOE y todo lo que presenta su socio de gobierno se lo vota en contra. Y el PSOE prácticamente está haciendo lo mismo. Pasa algo parecido en la Generalitat Valenciana. Al final son los mismos. Son vasos comunicantes entre administraciones públicas y lo que se está viendo es que Mónica Oltra cada vez es más cuestionada dentro del Consell y que Ximo Puig cada vez tiene más miedo a sus socios del Consell y esto huele ya directamente a que la legislatura empiece a estar acabada y posiblemente todos los que nos dedicamos a esto esperamos que no se agote la legislatura en Cortes Valencianas y que en un periodo de meses, por no decir, no creo que dure todavía el año que viene, puede ser que a principios de año sean las nuevas elecciones a Cortes Valencianas. Esto hay que verlo dentro de ese parámetro y sobre todo Mónica Oltra, que dentro de su partido está siendo muy cuestionada y prácticamente le están cortando la hierba bajo los pies el conseller, igualmente catalanista y nacionalista, en este caso muy independentista, el conseller Marzà. Que ya que Mónica Oltra, recordemos que ha pasado de las camisetas, de ser una persona muy reivindicativa, a ir, no voy a decir de traje porque no va, pero a ser una persona acomodada. Y bien, veíamos, de hecho, esta semana el escrache que un sindicato de izquierdas le hacía a la propia Mónica Oltra y cómo otra vez Mónica Oltra en público les recriminaba su actitud y les decía que se callasen. Mónica, recordemos que además siempre está rodeada de esta guardia pretoriana, de sus asesores, el mismo que yo en su día dije que no, a mí me había sentido coaccionado por ellos, el señor Paco Pellicer, que cogía a la chica que le estaba increpando y le decía que había que tener educación, respeto y la intentaba apartar. Esto suena que al final todas las cosas que está diciendo Mónica Oltra suenan más a excusas, a intentar venderse y a intentar contentar sobre todo a la facción de Podemos, a la facción más radical. No sé si para buscar un nuevo puesto dentro de un futuro gobierno valenciano, fuera de Compromís o buscar en Compromís otra silla. Se ha de ver en ese aspecto. Y luego, sobre todo, ojo, que sí que me gustaría introducir también otra cosa, que últimamente nos estamos centrando mucho en Madrid, en otros aspectos. En la Comunidad Valenciana está siendo muy, muy complicada esta legislatura. Yo no creo que vayan a aguantar estos dos años. Creo que casi todo el mundo ya estamos pensando que las elecciones serán este año. Y sobre todo el recorte de libertades, porque hablábamos del escrache, justo los que hablaban de la libertad de expresión, de que hay que protegerla, son los mismos que están atacándola, acordados que hemos visto en todas las, en todos los medios de comunicación este escrache, que totalmente era algo legítimo, puesto que le esperaban fuera de unas instalaciones que iban a hacer una inauguración para increparle, decirle que no, que lo que estaba contando era mentira y que todo lo que había conseguido para ganar las elecciones, a lo que he dicho, era mentira en la realidad. Hoy además hemos visto, bueno, los medios de comunicación nos estamos quejando de que cada vez es mucho más complicado hacer nuestro trabajo y hoy me gustaría que me dejaras un minuto para explicarte que hoy me ha llegado una multa de 800 euros de la delegación del gobierno directamente de la policía adscrita de la Generalitat Valenciana por efectuar mi trabajo. O sea que esto es a lo que estamos llegando en la Comunidad Valenciana. A ver, Vicente, ¿en la Comunidad Valenciana multan a un periodista por hacer su trabajo? Sí, bueno, realmente fue gracioso porque era en una huelga de médicos delante del Palau de la Generalitat y nada, un par de policías me increparon, estuve hablando con ellos, había muchísimo ruido, sí, estaba gritando y les gritaba, decían, mira, es que no os oigo, vamos a otro sitio, ¿qué queréis? ¿Me dejáis hacer mi trabajo? Y cinco meses después, esto sucedió en enero, yo me puse muy nervioso y llamé a mi director, que se personó allí. Les pedimos explicaciones y no nos dijeron nada al respecto. Sí que es verdad que, claro, la situación siempre te pone nervioso y cinco meses después ha llegado la multa, según ellos, que es porque es gracioso, porque la multa pone textualmente, es una multa grave, por circunstancias graves, por lo que dice es que no atendí a las indicaciones de los policías. Recordemos que en una manifestación hay pitos y tal, y les decían, no os oigo, ¿qué queréis decir? Que les increpé, según ellos dicen, y porque no me identifiqué correctamente. Es mucho más gracioso porque yo llevaba mi identificación, mi DNI, cosa que le di en todo momento, y luego además me pone, y usted está en un domicilio distinto del que pone el DNI y nos lo hemos tenido que averiguar. Pues cómo ha llegado la notificación si yo no les dije mi domicilio.
no sé, es algo muy surrealista, pero esto está pasando en la Comunidad Valenciana. Esta semana, incluso cuando vino la ministra Yolanda Díaz, fuimos muchos periodistas, incluso medios nacionales, a cubrir la noticia de que había ido al ayuntamiento. Estuvimos una hora esperando a la señora ministra y cuando fue la atención a medios, para que veáis, el jefe de prensa de Compromís, como no, del Ayuntamiento de Valencia, Pau Vendrell, no permitió que preguntáramos ni a la ministra ni al señor alcalde, únicamente permitió tres preguntas. Una de la Sexta, qué casualidad, otra de la agencia EFE, que es la agencia estatal, y otra de un diario local que es muy, muy afín a Compromís. Estaba la televisión autonómica, no le permitió preguntar. Estaba Radio Nacional de España y Televisión Española, tampoco se le permitió. Y éramos un montón de medios los que, realmente no somos tantos los que normalmente informamos de temas municipales del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat. Éramos 6-7 medios a los que tampoco nos permitieron informar. Esto es lo que está pasando últimamente. Entonces, no me extraña lo que está diciendo Mónica Oltra y no me extraña lo que está pasando porque parece que la Comunidad Valenciana ya huele a elecciones. Hay mucho miedo dentro de la Generalitat Valenciana desde el Consell de Ximo Puig. De hecho, yo incluso te puedo decir que han hecho unas nuevas credenciales para prensa para restringir todavía más a prensa. Nosotros hemos enviado 6 veces los datos y casualmente o no les han llegado o están teniendo problemas con informática y tal. Son cosas que está pasando y que al final lo que demuestran es que las cosas están cambiando, parece que hay miedo, hay pavor, diría yo, y los miembros del Consell tienen problemas. Entre ellos tienen problemas dentro de sus partidos. Pensemos que Ximo Puig también está empezando a ser cuestionado, sobre todo porque aquí tiene mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza los seguidores de Ábalos, que recordemos que es ministro, es valenciano, y que al final es el que está dominando también el tema. Y parece que la familia de la gente de Ábalos no se lleva nada bien con la familia de Ximo Puig. Entonces esto ya va de una guerra de guerrillas, tanto que los de Podemos eran amigos de Juego de Tronos, pues aquí tenemos nuestro particular Juego de Tronos. Pues estaremos muy pendientes de vuestro Juego de Tronos valenciano y por supuesto, Vicente, manténnos al corriente de esas limitaciones al trabajo de los periodistas en la comunidad. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A ti, Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno.